Hola y bienvenidos un día más a Horizon Spanish. Yo soy Lucía. Y yo soy Amy. Thanks for listening if you're on the podcast or watching for those on YouTube. Bueno, como sabéis, viernes, el día 14, es un día especial. Es el día de San Valentín. Así es como en España decimos San Valentines, el día de San Valentín. Y bueno, Amy y yo habíamos pensado que podíamos deciros algunas cosas típicas del día de San Valentín, algunas frases, o como decimos, por ejemplo, te quiero. ¿Qué significa? I love you. ¿Qué más sabes? I know that te amo also means I love you, but is there a difference? Te amo, yo diría que para mí tiene muchísima fuerza, no sé, la verdad que no lo utilizamos tanto. Solemos decir más te quiero a nuestras familias, amigos, a la pareja. Te amo se utiliza mucho más en Sudamérica. Bueno, Amy, ¿sabes, por ejemplo, cómo llamar a la persona que quieres? ¿Tienes alguna frase especial o alguna palabra especial para llamarla? So in English we have a variety of terms of endearment, such as darling, babe, baby, honey, prince, princess, sweetheart, baby cakes. But in Spanish they also have other ones. There are palabras cariñosas. Sí. Can you tell us a few? And what they are in English? Sí. Una que me gusta, por ejemplo, es cariño. Which is like darling or honey. Sí. Otra palabra sería tesoro. It's treasure. Sí. O mi cielo. Cielo, we hear that, we don't use that ever, but we hear it a lot on TV shows. Sí. And it means like my heaven or my sky. Sí. A lot of, I've seen like mothers say it to children, really. Oh, yo creo que en Latinoamérica se usa también mucho. Otra palabra que me gusta muchísimo es amor, mi amor. Mi amor, is my love. O una versión de ella es amore, que viene de la palabra italiana. Otra, por ejemplo, churri. That's a funny one. But I think you use more of that with the dog. Churrito. Por ejemplo, otra palabra sería mi vida. My life. O mi sol. My sun. O mi corazón. My heart. O gordito, o gordita, o gordi. It's like my comes from the same. It's like my little chubs, but they don't have to be chubby. No. Okay, so that's just a few palabras cariñosas in Spanish, and we do have a full list that we came up with on our website, horizonspanish.com. If you want to go check that out, it'll be the St. Valentine's Day article, and you can find the list there and a few more things too. Pero aquí en Murcia, por destacarlo un poco, tenemos una palabra especial también para decir que estás enamorado o enamorada. Y se dice estoy enchochao o enchochao. Interesting. Sí, cuando, sobre todo cuando estás conociendo a ese alguien especial y estás muy emocionado o emocionada. So, would you go to your grandmother's house and say, I met this guy or this girl and creo que estoy enchochao? No, yo creo que es más así con los amigos y amigas, más de colegueo. ¿Would your grandmother blush? Creo que ni sabría lo que estoy diciendo. Okay. Otra palabra que ya mencioné en el vídeo de los murcianos es pijo. Pijo tiene un uso para todo casi. Y por ejemplo, puedes usarla con un adjetivo. En este caso vamos a usar guapo o guapa. Entonces dices, guapa pijo, o guapo pijo. Like, qué guapo que eres. Right, I think it would be really handy to know some pickup lines here in Spain. Sí, muy buena idea. So when you're out in the club or at the supermarket, you can walk up to that hot little Spaniard or someone who speaks Spanish and dazzle them with a pickup line.
Well, how do you say pickup line in Spanish? Pickup lines son como piropos. 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 Piropos puede ser una frase larga o puede ser también una palabra. Por ejemplo, guapa, hermosa, es un piropo también. Okay. Something that flatters you, algo que te halaga o que te hace, ¿sabes? Sonreír. I don't think pickup lines have a very good reputation in English culture. They're always very tacky. In Spanish either, I think. Yo creo que en español tampoco. Hay algunas un poco brutas. Okay, but we know a few and we're going to share them with you now. Vamos a deciros las mejores para impresionar a esa persona que te gusta y que no son nada brutas. ¿Vale? We did Google some and we found some naughty ones which we probably won't work. Okay. First up. Por ejemplo, camina por la sombra porque los bombones al sol se derriten. Okay, now say it to me like you wanna pick me up. Oh. Oye, guapa, camina por la sombra que los bombones al sol se derriten. Ay, ay, ay. Okay, so that one is walk in the shade because sweets melt. Or like chocolates melt, yeah. Because they think you're sweet, like a chocolate or sweet, you'd walk in the shade. Ay. Okay, next. Si las estrellas aparecen por la noche, ¿por qué estás aquí? Okay, so that one is, if stars appear at night, why are you here? Sí. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, pasó otra vez. No, that one is from English. ¿Sí? Do you believe in love at first sight or should I walk past again? Okay, I like this one. I think it's funny. Hit me up. You go. You want me to ¿Sí? Hit on you? Okay. Uh-huh. Espero que te llames Google porque eres lo que busco. Qué mala es esa. ¿Y qué significa? Okay, it means, I hope you're called Google because you're what I'm looking for. Okay, go on, another one. Tengo otra más. Debo de estar soñando porque estoy viendo un ángel caminando. That's cute. Okay, so I must be dreaming because you are an angel walking. Because I can see an angel walking. You can see an angel walking. Okay, this is my last pickup line for you, piropo. And then you have to vote who you think is smoother, me or Lucia. Okay. Te propongo una cita triple. Tú, yo y el amor. Okay. That one means proposing a triple date. You, me, and love. Okay, and Lucia's final chance to win me over. Estoy buscando nuevas diosas para una nueva religión y te he encontrado a ti. Esa frase significa I'm looking for goddesses for a new religion and I just chose you. That is all of the piropos that we have for you today. I don't know if the temperature got turned up in here, but I'm sweating. And we have a Spanish idiom for you, which is... Tú eres mi media naranja. You are my half orange. And what does that mean? Who knows? You can head over to our Facebook or Instagram where we have posted an image with that exact idiom on and you can find out exactly what it means. While you're there, you could like and follow us too. También tenemos otro que está lleno de amor. A mí me gusta mucho. Que se dice, muero de amor por ti. And it means... I'm dying of love for you. Mm-hmm. So, we hope you enjoyed this video about St. Valentine's and you can pick up anyone that you see on Friday night
Or you can just tell your other half something extra special or surprise them with the pickup line. Tus amigos, tu familia, todo funciona. El día de San Valentín es para todos. Mm-hmm, ¿Tienes pareja o no? So we hope you have a nice Friday, nice Valentine's with whoever you are with on that day. And until next time. Hasta pronto.